ha dormido el brazo. Déjame. Y luego dirá que soy yo la que te quite el sueño. Baja, mi cielo, que ya hemos llegado. ¿A dónde? Pero si estamos en mi casa. ¿Y a dónde quería que te llevara? Anda, baja y a dormir la mona. Vamos a seguir la juerga. No, hijo mío. No quiero que tenga más dificultades con tu señor padre. Mañana me busca en el teatro. Anda, tesoro. Pero mira que te pones pesada, ¿eh? Anda, arma mía. Baja. Gerardo. Buenas noches, papá. Mejor dicho, buenos días. ¿Pero qué haces aquí? Esperando la llegada del señorito. ¿Pero por qué te has molestado? Vete a acostar. Siéntate. No te descubras, hijo, no te descubras. Toma. ¿2000 pesetas? Gracias, papá. Con eso cubrirás tu viaje a Santiago de Compostela y tu matrícula en la universidad. ¿Universidad? Sí. Es mi última palabra. ¿Dijiste Santiago? ¿Oí bien o es que he bebido más de la cuenta? Tú siempre bebes más de la cuenta. Yo supongo que bromeas. Santiago para mí es peor que un destierro. Es el lugar más triste de todo Galicia. Por eso te mando allá. Es necesario que termines tu carrera y que te hagas un hombre. Allá no tendrás amigotes ni bailarinas andaluzas. Perdóname, papá. Pero yo no voy. Irás. Te digo que no voy. No voy. En La Coruña transborda la diligencia. Voy a hacer su contraseña. Espera, hija. Voy a ver si está José con el coche. Sí, papá. Gerardito, ¿qué haces aquí? Ya lo ves, Isabel. De viaje. ¿Hacia dónde? A Santiago de Compostela. Mi más sentido pesa. Gracias. ¿Y tú de dónde vienes? De San Sebastián. Con unas ganas locas de verte. ¿Te vas muy triste? Imagínate. Una de las cosas que más triste me ponen es alejarme de mi Madrid. Con que tú verás. Le quedan solo 3 minutos, caballero. Bien. Gracias. Bueno. Adiós. Buen viaje, Gerardo. La mejor pensión de Santiago, mejores habitaciones que ninguna. La Vizcaína, la Vizcaína. Le llevo a la Suiza, señorito. ¿La lleva a la pensión, señor? No, por lo pronto entrelas en el café. Bien. Cigarrillo. Quédese con todos. Hasta luego.
lo que yo fui. Ahora no soy nadie. Dígame, aquí llueve siempre. No siempre. Un día sí y otro también. ¿Eso es todo lo que cae por aquí? Es todo. Que no es todo lluvia en Santiago. Rapaciñas para el altar. Aléjate cuanto pueda de ella. Que no vayan sin pagar. Va, mujercilla mía. Bien poco conoces a mi parroquia. Me basta con saber lo que eres tú, un alma de Dios. ¿Solo o con leche? Deprisa y bien caliente. Ah, vamos. El señorito es de Madrid. ¿Medicina o derecho? ¿Qué más da? Tiene la morriña del novato. Ya se le pasará. El 6. Ese 6 doble ya no me va al baile. El 4. Pues ese 4 doble te lo puedes comer. Ey, tú, que este es un juego de mood. ¿Y por qué hablas tú? ¿Yo? Estate por ahí que ya te llamaré. Rafael, camarero sin par. Café doble y doble ración de tostada. Vea, señor Pitonto. Si no me equivoco, usted me debe todavía el café de ayer y el de antes de ayer y el del domingo pasado. Que con los dos duros que le presté en metálico, hacen un total de 13 pesetas 25 céntimos. ¡Qué memoria privilegiada! Mira, añade al café de ahora un duro que vas a prestarle. Y así cierras la cuenta en 20 pesetas. Es más fácil de recordar para ti y en ello va incluida tu propina. Mire, señor Pitonto, usted siga estudiando derecho y las matemáticas déjelas para un servicio. Caballero. No. Es que les aplaudo. ¿Nos aplaude? El único que ha sabido apreciar nuestro arte. Gracias en nombre de la Filarmónica. No hay de qué. Otro. Este nuevo estudiante, estudiante, ¿verdad? Sí, estudiante. Nos convida un vaso de vino, de arriba. ¡Bravo! ¡Ya se mecenas! Os presento al señor Gerardo Roque. Marcal. Somuel. Madeira. Andiñero. Todos les son buenos chicos, ya les conocerá de cerca. A mí me dicen Pitonto, pero mi nombre es Pitonto. No hay quien me lo quite. Y como no va a seguir viviendo en el café, venga con nosotros a la Casa de la Troya. ¿La Casa de la Troya? ¿Y eso qué es? Casi nada, el Olimpo de los estudiantes. El Partenón de los doctores en pañales. Las
ciudadela de Doña Generosa. Una gran cara. Vamos, vamos allá. Bueno, vamos allá. Tenías que ser tú, borracho. Borracho. Pero he vivido. Vivido. Bebido, querrás decir. Qué gracioso eres, niño prodigio. Este es tu lugar. ¿Quién es ese tipo tan simpático? Es Maragota, el estudiante modelo de la facultad. Llegado de Madrid. Uy, de Madrid. Por lo mal que me llevo yo con los madrileños. Llévalo al cuarto número 8, que es el más elegante. Gracias, doña Generosa. ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? No quiero verte más aquí, fuera de mi casa. Aquí el que no paga ya se sabe. A la calle. Buena habitación, ¿eh? Sí. Mejor que esta no le hay en toda la casa. Panduriño, ¿a dónde vas? Si lo supiera. Si lo supiera. Mala centella me coma si encuentras otro sitio donde te quieran más que aquí. Más que aquí en ninguna parte. Entonces, ¿por qué te vas? Como usted me dijo que... Algo tengo que decir a los que no me paguen. Ya estás metiendo todo eso otra vez en el cuarto. ¡Granuja! Como todos los meses. De ahora en adelante has pasado a la categoría de ostrógodo. ¿Ostrógodo? Ah. ¿Y eso qué es? No lo sé, pero aquí todos somos ostrógodos. Bien, pues, ostrógodo. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Mañana tendremos tiempo de todo. Sí. Descansad. Gracias, buenas noches. De la ciudad.
purísima, las 10:30 y lloviendo. Compañeros, yo sé tocar aire. Compañero que sabe tocar aire. Sé tocar el flautineiro. ¿Cómo se toca el flautineiro? El flautineiro. Raca tablar el tamborineiro. Compañeros, yo sé tocar aire. Compañero que sabe tocar aire. Sé tocar el violineiro. ¿Cómo se toca el violineiro? El violineiro, el flautineiro, raca tablar el tamborineiro. Compañeros, yo sé tocar aire. Compañero que sabe tocar aire. Oh, sé tocar el campanero. ¿Cómo se toca el campanero? El campanero, el flautineiro, el violineiro, raca tablar el tamborineiro. Compañeros, yo sé tocar aire. Compañero que sabe tocar aire. Sé tocar el pianeiro. ¿Cómo se toca el pianeiro? El pianeiro, el flautineiro, el violineiro, el campaneiro, raca tablar el tamborineiro. Compañero, yo sé bailar. Compañero que sabe bailar. ¡Ajá! Sé bailar la gallegada. ¿Cómo se baila la gallegada? Pero, hombre, esa música no se presta para serenata. Tendréis que tocar otra cosa. Algo que tenga alma. El alma ya la pondrás tú cuando hables con Moncha. Ah, no sabía que el concierto empezara tan de mañana. Barcala tiene la culpa. Como es el santo de su novia, quiere que le llevemos serenata esta noche. Con que tenemos novia. Se llama Moncha. No es muy bonita, ¿sabes? Pero me conviene. Es la hija de un catedrático y eso me asegura buenas calificaciones. Admiro tu plan de estudio. ¿Pero qué milagro es este? ¿Piensas ir a clase? Sí. Voy a clase. Tengo que hablar con Ferreira. Les he citado el texto de Rodríguez y Pérez porque es el menos malo de cuantos se han escrito sobre el derecho mercantil. Ahora que les voy a dar a ustedes un consejo. No lo estudien. Yo lo prometo. Pues bien, Gastar. Y por mí. Te la dejo en prenda por 1000 pesetas. Te las puedo entregar esta misma noche, descontando 180 de interés. El 18% y por anticipado. Es un abuso. El texto de un libro para mí no indica nada. Lo que importa es la inteligencia del alumno y su sentido práctico. Nuestro buen amigo don Gerardo Roquer es un joven muy inteligente. Gracias, maestro. Porque no estudia nunca. No estudia, pero practica. Ya lo creo. ¿Y cómo practica? Dígame, ¿qué sabe acerca del interés prendario? Pues, que es una calamidad. Estamos de acuerdo. Sobre todo cuando se pretende cobrar el 18%. En Madrid, los usureros más despiadados no llevan arriba del 5. Me voy a Madrid mañana mismo. Silencio, jóvenes. Reconozco su competencia en la materia. No hay apelación. Y a propósito de ese recurso, quisiera conocer su opinión, señor Maragota. Mi opinión no tiene importancia. Me limitaré a citar el artículo respectivo del código. Si por virtud de un acuerdo celebrado en escritura pública se ha renunciado al recurso de apelación y el demandado la interpone y el tribunal de alzada la admite, la otra parte deberá impugnar la admisión del recurso en los términos que previene la ley. Me ha dejado usted anonadado. Después de esa prueba de erudición del señor Maragota, damos por terminado por hoy nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Entonces, lo dicho. Sí. ¿Te dio el dinero, Ferrer? Esta noche. ¿Insistes en traer contigo a esa bailarina? Pues claro que sí. Cada día estoy más aburrido. Porque tú te lo buscas, Gerardín. Oye, con motivo del santo de mi novia, hay tertulia en su casa esta noche. Ven conmigo. ¿Para aburrirme más? Hombre, ya no soporto esas reuniones. Luego esas niñas gallegas con ese hablar tan empalagoso y tan dulzón, no hay quien las aguante. Pues si cambias de opinión, recuerda esta seña. El número 44 frente a la fuente. ¿Número 44? ¿Frente a la fuente? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro que no voy. Ahí tiene. 850 beatas. ¿Cómo? ¿Ha rebajado los intereses? Mi conciencia me dicta cobrarte solo el 15. Ajá. Has ganado el 3% en mi estimación. Gracias. Tú, mi paraguas. Agrégalo a los intereses. Señorita, no puedo consentir que la lluvia ofenda su hermosura. Si le molesta mi compañía, puede quedarse con el paraguas. No veo por qué tengo que aceptar nada suyo. Entonces quédese con él, porque no es mío. La lluvia es lo que menos me molesta. Siendo así, nos mojaremos todos. Puede mojarse cuanto guste, pero no junto a mí. ¿Guardaré la distancia? Es guapo el mocinho. Aprieta el paso. Tamaño atrevimiento. Atrevido, pero buen mozo. No debió tratarle así. Algo apostaría a que está en el soportal de enfrente. ¿Será capaz? Te equivocas. Ya se fue, afortunadamente. Aquí el amigo Coutinho va a recitarnos una bella poesía. Una rima del inmortal Gustavo Adolfo. ¿Una rima? Esto sí que yo no lo soporto, me voy. Ahora no puedes marcharte. Es muy corto. Te vi y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó como la mancha oscura. Orlada en fuego que flota y ciega si se mira al sol. Donde quiera que la vista fijo, torno a ver tus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, desasidos, fantásticos pupilas, cuando duermo. Lo siento que se cierne de par en par abierto sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero ¿a dónde me arrastran? Nun lo sé. Puede marcharse. Aproveche. ¿Quién piensa en eso? No tengo nada que hacer en toda la noche. ¿Cómo te haces desear, criatura? Nos detuvieron las monjitas, padrino.
Para que me perdone, le voy a cantar su alborada. Ay, Zalamera, bien conoces mi lado flaco. La alborada es mi canción predilecta. Tenemos el mismo gusto, maestro. ¿Y cómo las entona la rapaciña? Voy a pedirle que cante aquella de Con tus ojos mira, niña. La misma que yo pediría si tuviera el honor de conocer a la señorita. Ay, discúlpeme por no haberle presentado. Venga. Carmiña, deja que te presente al joven don Gerardo Roquer y Paz. A los pies de usted, señorita. Mucho gusto. Es mi ahijada. Vive con nosotros desde que perdió a su padre. Creí que ya se conocían. Esa impresión tengo yo. Perdóneme. No nos hemos hablado antes. Quizás, aunque sin estar presentado. No se atrevía a pedirte que cantases. ¿Que no se atrevía? Pues no le creo muy tímido. Señores, Carmiña nos va a cantar una alborada. ¿Puedo continuar aquí? Sería mejor que no. Entonces, me quedo. Muchas gracias. Fueras mi hermana, un cantiño. ¿Acaso no lo somos? Chico, ¿te has quedado de una pieza? Al menos por galantería debiste aplaudir. ¿Decías? Oh, ¿cómo no te olvides de tu dichoso Madrid? Estás perdido. Por lo que veo, no le agradó nuestra canción. Maravillosa. Si le ha gustado, lo disimula muy bien. Es que no sé decir lo que siento. Es usted una mujer adorable. Gracias por el cumplido. Le juro que sería el hombre más dichoso de este mundo si algún día pudiera usted cantar para mí. A solas. ¿Se da cuenta de lo que ha dicho? Filiña mía, estás hecho un sol de bonita. Doña Jacinta. Así está mi hija de Mochales por ti. Se estaba muriendo por verte. Le ruego que acepte mis disculpas por la tardanza. Pero el derecho canónico me trae a maltraer. Está disculpado. El estudio es lo primero. Los estudios, el derecho. ¿Es todo lo que se te ocurre decir a una rapaciña tan primorosa? Para todo habrá tiempo, madre. Hay que proceder con método. Lo primero es alcanzar la carrera. Octavio tiene razón. Así debe ser un estudiante. Oye, no me dirás que ese tipo le hace el amor a Carmiña. Di más bien que ella está ilusionada por él. ¿Por qué? ¿Por ese cursi? ¿Qué te extraña? Las mujeres son así, Gerardiño. No. Carmiña no. No consigo verla en brazos de un imbécil así. Preferirías verla en los tuyos, ¿eh? Ándate con cuidado. Las rapazas gallegas están dulzonas. Tan empalagosas, son peligrosísimas. Tú te las arreglas mejor con una bailarina andaluza, ¿eh? ¿De
matrimonio. Se me había olvidado. Ese Ferreira sí que es un prestamista. Con él pienso conseguir lo que me falta para mi pasaje. ¿Sigues con la idea de marcharte a América? Claro, mujer. Tengo la esperanza de hacerme rico en aquellas tierras. Pero yo quedaréme muy sola. Por poco tiempo. Por suspensión de viaje se deshace la operación. ¿Has renunciado a tu famosa bailarina? He renunciado a ella y a tus odiosos billetes. Dame la sortija. Como quieras. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Vas a dedicarte al estudio? La rondalla. Una noche no me nada en la tarde. Una semanilla entera, kikiriki. Es así que voy ya, para que aprendas de enamorar a las mocinas de esta tierra. Gracias por el consejo. Aprovecharé la lección. Imposible. Imposible no hay nada. Claro que no. Correcto. Cásate con marinero, kikiriki. Que ven el lavado con mare, ay, kikiriki. Ay, la, 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 la. Oye, Riote, ¿por qué miras donde no debes tú? ¡Ríote yo! ¡Que tú me ríes! ¡No, no, no! ¡Que me vais a tocar la serenata! ¡Anda, que me vais a tocar la serenata! ¡Mi tonto! ¡Hombre, ayúdame, por favor! ¡No será así! ¡Que me caigo, no me que me caigo! ¡Tú me faltas un besomo! ¡Tú para la cuenta mía! ¡Dejame, Riote, dejame! ¡Dejame, hombre! ¡No me que toque la serenata, hombre! Atrevido. ¿No llegó a pedirme que le cantase a solas? Así lo acostumbrarán en Madrid. Pues que se busquen a madrileños. Es Casimiro. Asómate. Mujer, no conviene salir tan pronto. No veo abarcada. No era para mí la serenata. Será para la vecina. ¡Ey, tú! ¡Gerardo Roquer! ¿Gerardo Roquer? Para que sepan que eres tú el que da la serenata. Alborada. Piense que me agradan sus desplantes. No, Monchina. Por lo menos tienes que darle las gracias.
guardia frente a la iglesia. Mal te veo. ¿Adivino quién está en misa? Sí. El cura y los monaguillos. Ajá. Pero oye, ¿de dónde has sacado tanta elegancia? Del empeño. Tu filantropía hace milagro. Ya sale la paloma. Adiós, gavilán. Muy buenos días. Muy buenos los tenga. ¡Qué milagro, señor Roquet! Una guapa moza, bien vale una limosna. Que Dios te lo pague casándote con ella y que sean muy felices. Porque mereces todo lo contrario. Este libro de derecho vale 2 pesetas. Quédate con él y dame la vuelta. Ah, no tomo libro de derecho. Aquí hay uno de medicina. ¿Cuánto das por él? ¡Ey, tú! Mi anatomía. ¿Por qué nos vais a jugar otro cuarto? Imposible. En ninguno le hay la tranquilidad que aquí. Mal demo me lleve. Gordas, vamos. Hola, compañero. ¿Estás sordo? Estoy rabiando. ¿Por la corbata? Por tu mala acción de la serenata. Ven aquí, hombre, ven aquí. Ven aquí, no tiene ninguna importancia. Mañana me gastas tú a mí una broma peor y ya verás cómo no me enfado. De todos modos, de nada me sirvió tu dichosa rondalla. Sigo lo mismo. Ah. Muchacho, ¿qué habilidad tienes? De Madrid, que somos. Y ahí decidimos de mi entero. ¿Y tú qué esperas para vestirte? No pienso ir al baile. ¿Piensas dejar el campo libre a Maragot? Me da igual. Y tú eres el conquistador. El mujeriego. Sí. Lo eres con aquellas que te sonríen fácilmente. Pero con nuestras gallegas no puedes. De Madrid, ¿qué eres? Vaya, ya están todos servidos. Gracias a Dios. Al fin podremos descansar. Oye, Anselmo, mis zapatos bien limpios y pronto, doña Generosa, la camisa y el frac, pero todo impecable y cuanto antes, por caridad. Dejo de llamarme Jacinta si no eres tú la más linda de la fiesta. Que me lo voy a creer. Como si no lo supieras ya. Ay, si no fuera por ese moscón madrileño que te anda rondando. Volvemos a lo mismo. Y no quitaré el dedo del renglón hasta convencerte. ¿De qué? De que ese bribón no es un estudiante como los demás. Ese está aquí de castigo por lo de la bailarina. ¿Qué bailarina? Una tal Pacheco que le tenía sorbido el seso allá en Madrid. Sé muy bien que no te va ni te viene lo que a él se refiera. Pero no está por demás poner sobre aviso a las mociñas, sobre todo tratándose de ti, a quien mi Octavio quiere tanto. Me muero por verte casada con mi hijo y viviendo en tu casa como una reina. ¿Qué? ¿Estamos ya? Sí, mujer, ya. Ay, es que me muero porque venga el momento de... Señorita, caballero, ¿me concede usted el honor? Encantada. Estás loca, Moncha. Un poquito. Pero date prisa, Carmiña. No quiero perderme el rigodón. Thank you.
Señorita, por favor. Quiero hablar con usted. Concédame su primer vals. Es inútil que insista. Por favor, señorita. Tenga compasión de quien tanto sufre por usted. Sufrirá por tanta. No, Gerardo, eso es imposible. Nada es imposible. No, 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 no. Ya me has dado bastante. Soy tu servidor agradecido. Anda, anda. Bueno. ¿Cómo va tu carné? Agotado. ¿Y eso? Míralo. Barcala, Barcala, Barcala. No es muy variado, pero al menos es seguro. ¿Y el tuyo? Nada todavía. Señorita Carmilla, ¿sería usted tan amable de concederle su primer vals a un pobre diablo? Con todo gusto, señor Pitot. Don Ventura, con el permiso de usted, voy a pedirle un baile a Montiña. Por mí, encantado. ¿Si hay alguna vacante entre todos estos caballeros? Qué bien. ¿Bailar contigo? Toda la noche. Maestro, ¿me da usted su autorización para bailar este vals con su ahijada? Por mí, encantado. Señorita, ¿sería usted tan amable? Lo siento, pero este vals está ya comprometido. Sí, comprometido conmigo. Le aseguro que no. Vea usted. Don Ventura, ¿querría usted ser tan amable de ser juez imparcial en este litigio? ¿Qué nombre figura en el primer vals? Aquí, Gerardo Roquer. ¿Gerardo Roquer? Y pa. No es posible. Ah, ¿no? ¿No hay duda ninguna? Tienes que cumplir. Gracias, maestro. Buenos recursos tiene usted para lograr lo que quiere. Usted lo ha dicho. Lo que quiero. Pero no me deja otro camino. Debe comprender que lo mejor es alejarse. No sea usted cruel, Carmilla. La quiero con toda mi alma. Bien aprendida tiene usted la lección. Se ve que la practica muy a menudo. ¿Qué fin persigue? ¿Por qué quiere hacer perder la cabeza a una pobre provinciana? El que ha perdido la cabeza soy yo. Está en tus manos el hacer de mí el hombre más feliz o más desgraciado de este mundo. Romántica la música del vals, ¿verdad, don Servando? Sí, yo. Y aprovecho la ocasión para consultarle, maestro. ¿Se castiga por la vía penal al que defrauda en sociedad anónima? Sí, señor. ¿Debe castigarse al que defrauda la alegría de una fiesta con asuntos profesionales? Oye, hijo, ¿tú quieres a Carmiña? ¿A qué viene esa pregunta? Contesta, ¿la quieres o no? Sí, ya se lo he dicho. Es a ella quien debes decírselo, y esta misma noche. Madre, por Dios, me trata usted como un chiquillo. Claro que la quiero, y ya encontraré mi oportunidad. Y mientras tanto dejas que te la quite el madrileño ese. Volvamos al salón. Se lo ruego. ¿Por qué no quiere escucharme?
¿Qué debo hacer para probar la sinceridad de mis palabras? Diga. ¿Quiere que me tire de la Torre del Perú? ¿Que prenda fuego a Santiago? Santiago no es Madrid, Gerardo. ¿Qué quiere decir con eso? Que esos desplantes madrileños no hacen buen efecto. Quizás alguna bailarina se impresione con tales hazañas, pero nosotras. Veo que conoce todas mis malas andanzas. No importa. Así podrá apreciar mejor cuánto he cambiado aquí. Mucho que ha cambiado. Pues si los alborotos callejeros y los naipes en la Casa de la Troya y los préstamos del señor Ferreira para cierto pasaje. Pero, ¿por qué está usted tan enterada de mi vida? Porque es inevitable. Santiago es tan pequeño que es imposible ocultar un comportamiento como el suyo. Entonces tendré que darme por vencido. No debo poner mis ojos en una mujer como usted. ¿Por qué no, Gerardo? Ahora que para eso no hay que prender fuego a Santiago ni echarse desde lo alto de una torre. Ya comprendo lo que quiero decir. A usted solo le convence un hombre serio. Un maragota cualquiera. Le gustaría haberme convertido en un estudiante modelo. ¿Acaso no vino a Santiago para terminar su carrera? No, señorita. Para que lo sepa de una vez. Vine como castigo. Y bien castigado me siento. ¿Quiere usted que regresemos al salón? Prefiero quedarme aquí. Como usted guste. A los pies de usted, señorita. Ya se larga. Menos mal. Voy a hablar con ella. Tan aburrido como nosotros, Gerardiño. Está inaguantable el bailecito. Salieron mal las cuentas. Fracaso total. Al demo con las rapazas serias. Ven con nosotros, nos vamos a divertir en grande. Vamos. Vamos. Gerardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas ahora? Ya lo ves. ¿Y Calmiña? Encantadora, monísima. ¿Te dio el sí? Me dio unas calabazas morrocotudas. Ah. Y unos buenos consejos. Quiere que estudie. ¿No te vendría mal? Sí. Pero como tú comprenderás, no estoy para someterme a los caprichos de una niña gallega, por muy angelical que sea. Adiós. Un rato de que estaba usted muy alegre. Ahora le encuentro de mal humor. De ninguna manera. No tengo motivo. La fiesta está animadísima. Tal vez el desanimado sea yo. Siempre he sido un aguafiestas. Pero no puedo remediarlo. Y bien que me pesa. Las muchachas prefieren a los que saben bailar, decir cosas ingeniosas. No todas pensamos lo mismo. Por eso no pierdo la esperanza de poderle decir algún día: Carmiña, ya tengo una posición asegurada. Y todo cuanto tengo. Todo lo que soy. Por Dios, Octavio. Bien sabe cuánto lo estimo, pero no debemos hablar de asuntos tan serios en una noche tan alegre. No nos perdamos la siguiente polca. Ay, filiño, qué pena me das. Mientras todos se divierten, tú aquí encerrado estudia que te estudia. Debo terminar la carrera este año. La terminarás. No importa lo que a mí me quedes a deber. Serás médico. Vivirás en tu casa. Y harás feliz a una mujer que no será gallega. ¿Y eso? Porque las gallegas no tenemos suerte, hijo. La mujer gallega ya se sabe. O abandonada por un estudiante, o con el esposo en América, o viuda de un marino, como yo. ¿Y
Bien lo dijo nuestra Rosalía de Castro. Viudas de vivos y muertos que nadie consolará. Nadie. ¿Ni nosotros? Si no fuera por vosotros, bandoleros, no sé lo que haría. Ya empiezan a llegar esos bandidos. No delinquen y por lo tanto están exentos de responsabilidad criminal. Artículo 3. No delinquen y por lo tanto están exentos. Y por lo tanto están exentos de responsabilidad criminal. Aquellos. El mismo artículo 87, en la fracción quinta, expresa claramente que la sentencia que se pronuncie en contra de la sociedad, condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá valor de cosa juzgada contra los socios cuando estos sean demandados conjuntamente con la sociedad. ¡Qué atrocidad! Con lo inteligente que era este muchacho. Se echó a perder con el estudio. ¡Qué lástima! Las acciones para recabar indemnización prescribirán a los 2 años. Ay, rapaciño. Yo me siento muy mal. Tengo una debilidad en las corvas que no me sostiene. ¿Qué podrá ser, eh? Una enfermedad grave. ¿Eh? Se llama miedo. Sí, eso debe ser. Dame un cigarrillo, ¿quieres? Agotaste los tuyos. Agoté hasta la saliva. No comprendo tus nervios. No eres novio de Moncho. Entonces, don Ventura te dará sobresaliente. Pero don Servando no tiene hija. Me da envidia verte. ¿De dónde sacas tanta calma? De mi calete. Si supieras tanto o más que los profesores, tú también estarías tranquilo. ¿Cómo fue? ¿Saliste bien? Ay. ¿Aprietan mucho? Oye, tenéis una cerilla, por favor. Oye, dime, ¿cómo te fue? Una cerilla no tenéis. Llegó un espanto. ¡Qué horror! Acabo de salir de un infierno, la de cosas que se les ocurre preguntar. Ay, compañero, yo me siento muy malito. Voy a casa. Señor Marcala, don Casimiro. ¿Es a mí? Sí. Tranquilo, ¿eh? Absolutamente. Sí. Pues ya verás a ella. Oye, ¿me dais una cerilla, por favor? Aquí le hay. Una cerilla. Una cerilla.
El 36. Créditos hipotecarios. Ay, Virgen Santísima. Otra vez te lo ruego, Virgencita. Ayúdalo. Que apruebe. Que no se equivoque. Si es que no quieres verme soltera. Que Dios se lo pague. Gracias. Están dadivosas las rapazas. Estos 10 exámenes son muy buenos. Mejores que los de Pascua, Florida. Puede retirarse el señor Barcala. ¡Señor Quitondo! Muy buenas. ¿Cómo están sus señorías? Bien, bien. Ocupe su lugar. Bien. Toma una papeleta. Sí, señor. Providencias precautorias. Uy, uy, uy. ¿No le gusta el té? Me temo que no. Está bien, está bien. Díganos algo acerca de los protestos. ¿Protestos? Según el código... Bueno, vamos a dejar el código, porque en eso yo estoy de acuerdo con don Servando. El alumno debe asimilar el contenido de los textos haciendo caso omiso de su forma literaria, porque no siempre la memoria es sinónimo de inteligencia. Hay muchos casos en los que un alumno puede estar... Al grano, al grano, al grano. ¿Al grano? Sí. A los protestos. En los protestos hay dos sujetos, el uno y el otro. El protestado y el protestante. La acción jurídica concede a los protestantes el derecho a... Porque son los protestantes los que pueden... Los protestantes siempre pueden hacerla. Deje tranquilos a los protestantes. Aquí les somos católicos. Apostólicos y romanos, bendito sea Dios. Por eso yo le decía, ¿para qué hablamos de esto? Madeira, don Cristino, aprobado. Al señor Barcala, don Casimiro, ¿qué nota le ponemos? Tratándose de Barcala, uno mi voto al de don Ventura. Gracias, gracias. Al señor Barcala, sobresaliente, tenía que ser. Al señor Roquero, don Gerardo. A ese papagayo, suspenso por imbécil. ¿Suspenso cuando el chico nos ha dado la sorpresa del año? No veo la razón. Nos ha recitado el código de memoria. Por eso mismo, la memoria es el talento de los burros. Usted está loco. Y usted es un tonto. Pero no tanto como usted, don Servando. ¡Don Narices! Calma, señores, calma. Señores, ¿qué pasa? Por favor, no den esos gritos. ¿Qué van a decir los alumnos? Bueno, no quiero discutir con usted, don Ventura. Póngale sobresaliente. ¡Atención, señores! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? La mía, por favor. La mía, por favor. A ver, la mía. Señor Fandiño. Presente. Suspenso. Señor Pitouto. ¿Qué? Suspenso, ¿verdad? Me lo imaginaba. No, señor. Aprobado. Señor Montes, don Alfonso. ¡Montiña! ¡Rapaza! ¿Qué pasó? Que te lo diga, don Ventura. Sacó sobresaliente. Ay, buenas oraciones me costó. Y a mí buenos sudores en el tribunal. A don Servando le faltó bien poco. Para morderme, no te digo más. No, me felicito. Sí, Casimiro. Te felicito porque sé que has logrado tus propósitos. Pero bien sé que lo nuestro terminó. No te entiendo. Tú eras mi novio
Solamente para que mi padre te ayudara en los exámenes. ¿No es verdad? Monchiña, yo te juro que... Así lo has dicho a tus compañeros. No lo puedo negar. Confieso que me acerqué a ti con esas intenciones. Pero ahora... no sabría vivir sin ti. Yo bien quisiera creerte. Vamos a hablar con don Ventura ahora mismo. No tiene caso. Mi padre no será profesor tuyo el año que viene. No voy a hablar de él. Voy a preguntarle si quiere ser mi suegro. ¿De veras? ¿Cómo te lo digo, Moncha? Sobresaliente. Enhorabuena, señor Roquer. Le sorprende, ¿verdad? No. Sé muy bien que usted es capaz de lograr cuanto se propone. De nada serviría mi tenacidad sin la esperanza de alcanzar su cariño. ¿Es por eso que puso tanto empeño en sus estudios? Solo por eso, Carmen. Si usted supiera las noches en vela que he pasado, ansiando que llegara este momento. Ese sobresaliente. Se lo debo a usted. Qué alegría y qué pena me dan sus palabras, Gerardo. ¿Pena? ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo. Porque todo lo soporta, menos el que una mujer le diga que no. Con tal de que sus compañeros no le vieran fracasar conmigo, se atrevió a todo. Y puesto que con echarse desde la torre no lograba su propósito, optó por un sacrificio mayor. Estudiar. No sé qué pensar. O está usted jugando con el cariño de un hombre, o es tan orgullosa que no le conmueve nada. Si por un capricho suyo prescindí de mi manera de ser, bien merezco su desprecio. Pero le aseguro que volveré a ser quien era. Un juerguista. Un mujeriego. No lo dudo. Ese es el verdadero Gerardo Roquer. Que con estas notas lleva la liberación de este destierro al que pensaba volver voluntariamente. Por una pasión ciega. Gracias por haberme abierto los ojos. Me vuelvo a Madrid y no la importunaré nunca más. Adiós, señorita. ¿Qué mosca le ha picado a ese? Vino a despedirse, pero algo ha pasado. Nada de particular. ¡Ay, que nada! Me huelo que has premiado sus estudios con nuevas calabazas. Pues no le querías tanto. Con toda mi alma. Ahora sí que no te entiendo. Sería peor hacerme ilusiones para verme abandonada después. Gerardo piensa como los marinos. En cada puerto un amor. Y yo solo sé querer de un modo. A un solo hombre. Y para toda la vida. Pues, hija mía, si un vago como Gerardo se pone a estudiar de esa manera tan salvaje, para agradar a una desdeñosa como tú, no será para jugar a las novias ni a los puertos. ¿A ti te hubiera convencido? Claro, mujer. Barcala sí que venía con malas intenciones. Y sin embargo, la atrapé. Es posible que tengas razón.
pero es mi cariño tan grande que me hace dudar demasiado. Pues eres una desconfiada, una ambiciosa y una exigente. Mira, la próxima vez que le vea, no le veré más. Se ha despedido para siempre. Tu felicidad. ¡Qué boba eres! Sí, Monchiña. Soy una tonta. Nunca me he sentido tan feliz como ahora. Hasta mi salud ha mejorado con esa sola palabra. Sobresaliente. Buena compensación a tus desvelos, Juan. Que yo sabré corresponder levantando el castigo. Por mi parte, si así lo quieres, no volverás a Santiago. No tengo la menor intención de volver a Santiago. Claro, allá no hay vida nocturna, no hay amigos ni amigas. ¿Eh, Gerardo? Es verdad, Isabel. Solamente lluvia y libros pesados. Y ni una sola madrileña. Me siento con bríos para derrotarte en una partida de ajedrez. ¿Sobre la marcha? ¿Vamos a la biblioteca? Vamos. ¿Aburrido? No. Cansado del viaje solamente. ¿Y no tienes nada que contar? Nada, Isabeliña. Isabeliña. Yo, en cambio, tengo mucho. Qué bien. He pensado mucho en ti. Te imaginaba deprimido y muy triste allá en tu destierro. Y así era, en efecto. Sufrí mucho por... ¿Por tu Madrid? Por mi Madrid. Pero yo no hay más que pensar. Afortunadamente, mis días de castigo ya pasaron. Quiero olvidarlos. Yo te ayudaré. Siento que la Pacheco no está aquí en Madrid. Con ella sí estarías divertido. No es por ahí, Manuela. Entonces no comprendo lo que te pasa. Estás enamorado. ¡Gerardiño! Pero, hombre, ¿pero qué haces tú por estos anduriales? ¿Derrochando la pasta, chico? ¿Tú con dinero? ¿Desde cuándo? Desde que desplumé a Ferreira. 800 beatas le gané a los naipes. Hombre, me alegro. Comprenderás que este acontecimiento había que celebrarlo, y en Madrid. Bueno, cuéntame. ¿Cómo dejaste las cosas por allá? Ah, ya, tan aburrido como siempre. Maragota estudiando, Marcala con la novia y... ¿La prima? ¿Qué prima? ¡Ah! ¡Carmiña! Buena jugarreta la hicimos con el carnet de baile, ¿te acuerdas? ¡Qué tío más grande eres, Gerardo! ¿Por qué? Después de tantas mañas y tantos apuros para conquistarla, cuando ves que está loquita por ti... ¿Qué dices? Yo no te lo reprocho. Pero ella... Desde que tú te fuiste, no se la ve por ningún lado. Dice Barcala que se pasa las noches llorando. Por lo visto, ella no se lo tomó tan en broma como tú.
Pero está bien, quedemos. Lo pasado pasó. Hemos venido aquí a divertirnos, ¿no crees? Pues vamos a tomar unas copiñas. No, no, Pitauto, es muy tarde, me voy a casa. Tarde, Gerardiño, si apenas son las... Me robaron el reloj. Rillo. Gerardo, tú de vuelta antes de las 12. Sí, papá. Y con los zapatos puestos, no cabe duda. Tú eres otro. No siempre se tiene humor de divertirse. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, ya ha llegado la hora de sentar la cabeza, nada más. A casarse tocan, Gerardito. Eso creo yo. Pues sobre la marcha. La novia es guapa y de la mejor familia. Su padre y yo estamos de acuerdo. Ahí es nada. Casarte nada menos que con la hija del presidente del Tribunal Supremo. ¿Tú sabes lo que esto significa para un joven abogado? Un momento, papá. En primer lugar, Isabel y yo no somos novios. Pero ella te adora. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no te declaras? Por una sencilla razón. Porque no la quiero. ¿Que no quieres a Isabel? Pero si no puedes encontrar otra mejor. Ya la encontré. En Santiago. No te había querido decir nada. Sabes, papá, si tú la conocieras, es un encanto de criatura. Todo lo que de ella te diga es poco. Sus cualidades no me interesan. Lo que me importa es tu porvenir. Yo no te impongo una boda con Isabel, pero te advierto que nunca permitiré que destruyas tu vida por casarte con una cualquiera. No sé si ella se casará conmigo. Pero has de saber, papá, que Carmiña no es una cualquiera. En su puesto para sacar en andas a la Virgen. No olvidarlo, ¿eh? Parece que no le divierte la romería. ¿Eh? Oh, al contrario. Estoy muy contenta. Lo celebro porque hoy es un gran día para mí. ¿Por la fiesta? Por las noticias que he recibido.
El alcalde de Orense me ofrece el puesto de secretario del ayuntamiento. Enhorabuena. No sabe lo que esto significa para mí, Carmiña. Ya tengo una situación asegurada y el casarme ya no sería una locura. Ahora puedo hablarle de otro modo, si es que usted quiere escucharlo. Siempre le he escuchado, Octavio. Por lo que le estoy muy agradecido. Usted sabe cuánto la quiero y cómo he tenido que disimular mis sentimientos. Puede estar seguro de que los estimo como se merecen. Eso es para mí más que una esperanza. ¿Me autoriza a hablar con don Ventura? Por Dios, Octavio. Espere al menos a que regresemos del campo. Bien. Ahí viene mi madre. Con ella la dejo. Yo voy a cumplir con mi deber de todos los años. ¡Qué gloria de hijo tengo! ¿Te ha dado la noticia? ¿Habló contigo? ¿Qué le has contestado? Seguimos en las mismas. No podemos olvidar al bribonese, ¿verdad? Yo hago todo lo posible por olvidarlo. Y lo conseguirás. Me dolería verte en el caso de otras gallegas prendadas de estudiantes madrileños que se marchan como aves de paso que son. Convéncete, pobreña mía. Es inútil que espere. Lo sé. Gerardo no volverá nunca. Ya sale. Voy a preparar las flores. Ni yo, Gerardo. ¡Hey, Ostrogodo! ¡Padriño! Pero eres tú, estoy soñando. ¿Qué tal? Eso mismo digo yo. Tú tocando la banda. Guárdame el secreto. Es que así me gano unos duros para comprarme el instrumental quirúrgico. Cuando termine ya habré acabado con mis pulmones, pero algo hay que hacer. No le digáis nada a nadie, que ni mi madre lo sabe. Bueno, nos veremos en la casa de la Troya. Anda, anda. No me perdonaré nunca el haber sido tan desconfiada. Merecía no volver a verte. Ese hubiera sido mi castigo. Si me quería. No lo sé, Gerardo. Solo sé que te quise siempre.
desde el primer momento. Y ahora vete. Te lo ruego. La gente nos mira. Que nos mire. No tenemos por qué ocultar nuestro amor. He venido para estar siempre contigo. Qué dichosa me hacen tus palabras. Ahora sí creo en ti. Señor Roquer. Don Ventura. Adiós. Buenas noches. ¿Qué hay, Claudinho? Hola, Barcala. Buenas noches, Carmen. Quería tener... ¡Alma mía! Creía que no iba a reconocerte, Gerardo, de mi alma. ¡Uy, qué re guapísimo te encuentro ahora! En un vuelo me cambio de ropa y salgo. Espérame. Mía, qué lástima me das. Pero más vale que te hayas convencido ahora y no cuando fuera demasiado tarde. Carmen, vengo a explicarte que yo no... Esa mujer... No quiero explicaciones. Entonces, ¿me perdonas? Carmiña.
pero yo sé tocar aire. Compañero que sabe tocar aire. Sé tocar el flautineiro. ¿Cómo se toca el flautineiro? Silencio, que tenemos enfermos. ¿Cómo va? Mal. Muy mal. No te alarmes, hombre. Que la gravedad no es tanta. Yo no me pondría en manos de un estudiante, por muy buen chico que fuera. Para estirar la pata, que más da una mano que otra. No quiso ni abrirla. Es la séptima que me devuelve. Quiero hablar un momento a solas con doña Generosa. Doña Generosa, si algo me ocurriera. Por Dios, Gerardiño. Hay que hacernos ilusiones. Me siento muy mal. Le dejo mis libros a Rafael y mi ropa a Barcala. El poco dinero que tengo, repártalo usted entre los estudiantes más necesitados. María Santísima. No llore. Estoy resignado. Lo único que me duele es partir sin ver a Carmiña por última vez. No te desesperes, filiño. Por todos los santos se lo ruego, señorita, venga a verlo. Está tan grave. Ya le he dicho. Hizo testamento y todo. Dios mío, yo iré a verle, pero no está bien que yo entre en la casa de la Troya. Yo iré contigo. Vamos, señora. Adelante. ¿Qué tienes, Gerardo? ¡Carmiña! ¡Al demo con el moribundo! Lo estaba. Pero usted me ha traído la única medicina que podía curarme. Tú tienes cara de enfermo. ¿Qué farsa es esta, señor mío? Hubieras preferido haberme muerto por culpa tuya, ¿verdad? No le creí capaz de llegar a esto. A esto y a todo lo que haga falta con tal de que me escuches. Pues no le escucharé. Es mejor que le escuches ahora y no me vengas luego con lagrimitas. Tú te callas. Y tú me escuchas. Eres muy cruel conmigo y no tienes nada que reprocharme. No quiero repetirte todo lo que he escrito en esas cartas que tú no has querido leer. Solo voy a hacerte una última pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, señora, dime una taza de tila, por favor. Estoy de unos nervios. Venga conmigo. ¿Qué me contestas? No sé qué contestar. Con eso que has dicho, casi me obligas a perdonarte. Quiero tanto, Gerardo.
Solo una cosa me preocupa. Tu padre es rico y quizás no vea con buenos ojos nuestra boda. Ya no me importa que me desherede. Me da igual. Trabajaré. No seremos los únicos pobres sobre la tierra. Sí, seremos muy felices. Terminarás tu carrera este año y yo seré la señora del abogado Roquer. Tendremos una casita en el campo, muy modesta, desde luego, pero yo la arreglaré como un palacio. No te rías de mí, Encantín. Bien sé que estoy soñando. ¿Qué pasó? Se arregló todo. Tendremos boda. La tendremos, Moncha. Esta misma noche hablaré con Don Ventura. Habéis tardado mucho. Ay, Marcela, si tú supieras. Ahí le tiene una señoritiña esperando. ¿A mí? Sí, pareceme forastera. ¿Quién puede ser? ¿La señorita Carmiña? Es usted más bonita de lo que me imaginaba. Favor que me hace. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Isabel de Altamira y he venido expresamente de Madrid para verla. ¿De parte de la familia de Gerardo? Le ruego que me escuche con toda calma y no tome a mal mi actitud. He dudado mucho antes de dar este paso, pero no he encontrado otro camino. Nos hemos enterado de sus relaciones con Gerardo. ¿Y hay algo de malo en ello? Le advierto que pensamos casarnos. Eso es precisamente lo que quisiéramos evitar. No hay nadie que pueda evitarlo. Nadie más que usted. ¿Yo? Si es que le quiere de verdad. Justamente porque le quiero voy a ser su esposa. Carmiña, permítame que la llame así. Por mucho que usted quiera a Gerardo, poco puede saber de lo que más conviene a su porvenir. A él solo le preocupa su felicidad. Que será muy breve si usted le hace sacrificar toda su vida. Perderá sus oportunidades en Madrid, la protección de su padre y el alto puesto que le estaba destinado. Nuestro cariño es más fuerte que todas esas razones. Piense de que usted no está enamorada. Si no lo estuviera, no habría venido a rebajarme ante usted. Lo quiero con toda mi alma. Entonces, ¿quién es usted? Soy la prometida de Gerardo. Por mayoría. Qué manera de sacarle uno los cuartos. Pero no entrarás más que con gran pompa. Caballeros de la Troya, paso al príncipe Panduriño. ¡Tarí! La, 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 la,
¿Y esto qué es? No lo estás viendo. Un instrumental. Glorioso Hipócrates. ¡Glorioso Hipócrates! Que esas armas homicidas te sean de provecho. Al médico insigne, un recuerdo de su agradecido paciente, Gerardo. ¿Dónde está ese ostrogodo para darle un abrazo? Salió. Salió a practicar una diligencia muy importante para él, distinguido galeno. Una copita de vez en cuando. Mi querido señor Roquer, pase nuestro buen amigo. Adelante. Estamos celebrando un gran acontecimiento. Don Octavio nos ha dado la grata sorpresa de pedir la mano de mi ahijada. Pase, tenga la bondad, pase. Pase. Todo llega en este mundo. El secreto es saber esperar. Tome, Gerardo. Ha llegado la ocasión de que olvidemos todas nuestras rencillas. Brindemos por la felicidad de la pareja. Brindemos, Gerardo. Perdóneme. Lo siento, pero... Adiós, mi Rafael. Que me escribas antes de embarcar. Descuida, mujer. Que Dios te acompañe, Rafa. El destino de la mujer gallega, hija, esposa de migrante, viuda de marino o novia abandonada. Viudas de vivos y muertos que nadie consolará. Gerardito, por Dios, descansemos un poco. Estoy que no puedo más. Ha sido largo el paseo, ¿verdad? Como todos los días. Aires, airiños, da miña terra. ¿Se te puede pedir un favor? Aires,
Tú dirás. No cantes más aires gallegos. Cambia de provincia, hijo. Lo hago sin darme cuenta. Eso es lo malo, que tú no te das cuenta. Todo te entristece. Algo dejaste en Santiago que no te deja vivir. Dime, ¿ese algo es tan fuerte que puede más que tú? Todo es cuestión de tiempo y de tu ayuda. He prometido volver a ser quien era y lo seré. Aires, airiños, da miña terra. Posada del Norte. Buena comida, buen servicio. Hotel Compostela. Compostela. La mejor de Santiago. ¿Cómo está, señora? Posada del Norte. Buena comida, buen servicio. Hotel Compostela, señor. Sí. Lleve allí mi equipaje, yo iré después. Señorito Gerardo, está hecho todo, mi señor. Entre. Mire a lo que vino a parar la fonda de Doña Generosa. Doña Generosa. ¿Qué ha sido de ella? Si usted la viera, no la reconocería. Aquella patrona de tanto genio está tan deshecha como su casa. Pobre mujer. Para nosotros fue como una madre. ¿Cuántos recuerdos? ¿Me dejas echar un vistazo? Ya lo creo, señorito. Está usted en su casa. Y que lo digas. Para nosotros nuestra casa ha sido siempre la casa de la Troya. Caballero, un cigarrillo. Quédate con todos, Carballo. Gerardo Roquer. De nuevo por estos lugares. Si yo hubiera salido de aquí, no volviera nunca.
No esperabas verme por aquí, ¿verdad? Ni pensarlo. ¿Y Rafael? En un lugar que se llama México, que está junto a la Argentina. Pronto iré a reunirme con él. Te felicito. ¿Y usted? Cada día más guapo. ¿Se casó? ¿Cuántos chicos le tiene? ¡Gerardiño! Tanto tiempo sin verte. ¿Pero qué naufragio te arrojó por estas playas? Un asunto profesional. Ya sé que eres gran abogado. ¿Y tu eminente galeno? No, nada de eso. Un humilde médico provinciano que va a hacer su visita diaria al convento de Santa Teresa. ¿Sabes quién está ahí? ¿Quién? Doña Generosa. Logré que le dieran asilo para cuidarla mejor. Pobre mujer. Llévame a ver. No, ahí no entran más hombres que el cura y el médico. Además, aunque pudieras entrar, no sería yo quien te llevara. ¿Por qué? Para no causarle inquietudes a una mujer que en el convento busca su tranquilidad. ¿De quién hablas? ¿Pero no sabes que Carmiña está a punto de hacerse monja? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú quieres volverme loco? Te digo la verdad. Pero no se casó con Maragota. No. Mal pudo casarse con él si nunca le quiso. Panduriño. Quiero verla. Tienes que llevarme contigo. No. Eso es imposible, muchacho. Tú me llevas contigo. No, Gerardiño, pero escúchame. Tú me llevas contigo. Gerardiño, y... ¡Monta! Al convento de Santa Teresa volando. Escucha, Casimiro. No es Gerardo quien subió en ese coche. Ay, Monsiña. ¿Cuándo dejarás de ver visión? Buenos días, doctor. ¿Y este caballero? Es el doctor Roquer, de Madrid. Soy su ayudante. Bienvenido, doctor. Pasen. ¿Para qué me traes aquí de nuevo? Tiene que tomar la medicina. ¿Qué me hacéis tomar tanto pondingue? El doctor lo ordena así. Ah, si es para que Panduriño esté contento. Entonces, aunque no me alivie, lo tomaré. Voy a prepararle sus gotas. Mal vemos, Miguel. ¿Qué haces aquí, Gerardo? Gerardo, ahora que casi había logrado olvidarte. Yo no lo intenté siquiera. ¿Y te casaste con otra? A punto estuve de hacerlo. Lo mismo que yo. Mi Gerardiño.